Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta transmisión con motivo del tercer simposio del Día del Suelo. Vamos a comenzar esta parte del evento con la ponencia del doctor Héctor Estrada. El doctor Héctor Estrada es biólogo por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Es maestro en ciencias en manejo de recursos naturales tropicales por la Universidad Autónoma de Yucatán. Tiene el doctorado en Ciencias del Suelo y Agua por la Universidad de California de Riverside. En 2009 fue repatriado por CONACYT para trabajar en la UADY. Desde entonces ha sido profesor investigador de tiempo completo y desde el 2010 es responsable del Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Agua. Tiene el perfil PROMEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente colabora en proyectos de investigación. Imparte cursos de licenciatura y posgrado y asesora tesis de posgrado y de licenciatura. El doctor Héctor es miembro del Grupo de Estudios del Agua de la Universidad Autónoma de Yucatán y de la Asociación Mexicana de Estudios del CARST. En esta ocasión vamos a transmitir la presentación del doctor Héctor a través de un video. El doctor va a estar aquí para responder sus preguntas, las que tengan después de la presentación. Su presentación se titula Diversidad bacteriana y fúngica en los leptosols del norte de Yucatán, México. Adelante, por favor. Al parecer tenemos un pequeño problema técnico con el audio. Vamos a tratar de restaurarlo en este momento. Les pedimos un momento de su paciencia, por favor. Buenas tardes, yo soy Héctor Estrada Medina, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán, y presentaré la ponencia titulada Diversidad bacteriana y fúngica en los suelos del norte de Yucatán, México. Esta ponencia pues es parte de una línea de investigación que estamos desarrollando en conjunto con una colega del Centro de Investigación Científica de Yucatán AC, la doctora Eileen O'Connor Sánchez. Ambos agradecemos la invitación de los organizadores a este tercer simposio virtual del Día del Suelo. Para comenzar, quiero resaltar la importancia del suelo, no solamente en cuanto a sus funciones ambientales que tiene, sino a la vida que alberga. El suelo es vida, como dice la imagen, y el suelo alberga diferentes formas de vida y todas ellas son importantes para el funcionamiento del ecosistema, para el funcionamiento del suelo y para lo que a nosotros nos interesa como seres humanos, que es la producción de alimentos. Yo quiero resaltar la importancia de los hongos y las bacterias en cuanto a su abundancia en el suelo con esta figura, en donde se representa que por cada vertebrado que existe en un ecosistema, en el suelo nosotros podemos llegar a tener hasta 100 mil millones de hongos y 10 billones
de bacterias. Podemos tener hasta 100 mil millones de especies de hongos y 10 billones de especies de bacterias, las cuales, por supuesto, no las conocemos todas, desconocemos muchas de ellas. Y si no las conocemos, pues no podemos saber si tienen alguna utilidad, cuál es su importancia para el funcionamiento de los ecosistemas. Pues en el suelo tenemos macroorganismos, mesorganismos y microorganismos. Vamos a enfocarnos más a la parte de microorganismos, que es el tema de esta ponencia. Los microorganismos son aquellos organismos menores de 0.1 milímetros, y ahí están las bacterias, los actinomicetos, las algas, los protozoarios y los hongos. Específicamente, acerca de las bacterias, se sabe que a la fecha hay más o menos unas 15.000 especies descritas. Comparado eso con los 10 billones que les mencionaba hace un instante, pues entenderemos rápidamente que nos falta mucho por conocer todavía. Y por eso es que nosotros estamos intentando desarrollar investigación al respecto. Los principales géneros de bacterias que conocemos son las proteobacterias, con una abundancia entre un 18 y un 56% más o menos, las acidobacterias, con una abundancia entre un 6 y un 42%, los bacteroidetes, con una abundancia entre un 3 y un 27%, el género Vercomicrobia, con una abundancia de 3 más o menos hasta 19%, el grupo de las actinobacterias, con una abundancia entre 5 y casi 13%, y los planctomicetes, con una abundancia entre un 2 y un 12%. Sin embargo, a pesar de toda esta diversidad que les comento, realmente conocemos muy poco. Hoy por hoy, los grupos más estudiados de bacterias que existen son aquellos que, bueno, al menos en la parte de la agricultura, son aquellas que están relacionadas con el ciclo del nitrógeno. Conocemos mucho de las bacterias nitrificantes, de las bacterias desnitrificantes, y no se diga de las bacterias fijadoras de nitrógeno. Pero hay muchas otras allá afuera que aún desconocemos. Para el caso de los hongos, tenemos unas 100.000 especies descritas, que también está muy por debajo de lo que podemos potencialmente llegar a tener. Aquí los grupos más estudiados son los hongos micorrízicos, por supuesto, y aquellos otros que tienen aplicaciones médicas, por ejemplo, el género Penicillium, o aquellos que causan enfermedades, por ejemplo, Histoplasma, el género Fusarium, Botrys y algunos otros, ¿no? Aquí en las imágenes tenemos algunas representaciones de ellos. Bien, entonces les decía yo que estamos nosotros desarrollando esta línea de investigación en Yucatán, con la idea de conocer más acerca de la diversidad. Y bueno, mi colega, la doctora Lynn O'Connor, también tiene como objetivo, ¿no? Está tratando de encontrar aplicaciones biotecnológicas para los individuos que vayamos nosotros encontrando. Lo primero que tenemos que saber es que con microbiología tradicional, el avance en el conocimiento de los microorganismos es muy lento. Así se venía haciendo desde hace muchos años, y en donde teníamos nosotros que tomar la muestra, después cultivar el organismo, aislarlo, purificarlo, caracterizarlo, para finalmente identificarlo y después seguirlo reproduciendo para poderlo seguir estudiando. Sin embargo, con esa técnica, pues solamente estamos por ahí de cerca del 1% de especies que se han podido cultivar. Hay muchas que se ha hecho el intento y no se puede, y muchas otras que ni siquiera se ha intentado cultivar. Entonces, con este método tradicional, el avance del conocimiento microbiológico ha sido lento. No digo que no haya sido importante, pero ha sido lento. Afortunadamente para nosotros, en las últimas décadas se ha desarrollado este nuevo método, que es la metagenómica, que básicamente incluye como herramientas la secuenciación masiva del ADN y luego una parte fuerte de bioinformática para poder no solamente analizar, sino también identificar las especies de microorganismos a las que pertenece cada uno de los segmentos de ADN que se encuentran. Entonces, estamos en ese punto, y la metagenómica ha permitido que avancemos en el conocimiento microbiológico, al menos en la parte de la diversidad,
porque aunque la metagenómica, con la metagenómica podemos nosotros de una muestra saber cuántas especies podemos tener ahí de bacterias, por ejemplo, la metagenómica no nos ayuda a identificarlas todas porque se basa en información que ya existe acerca de las bacterias y si no existe en la base de datos, la bacteria identificada, pues nos va a aparecer como una OTU, ¿no? Que vamos a ver al ratito que es una OTU, ¿ok? Entonces, las ventajas de la metagenómica es que podemos en poco tiempo saber cuál es la diversidad de microorganismos en una muestra de cualquier tipo, una muestra biológica de cualquier tipo. Pero la desventaja es que nos puede arrojar como datos una lista interminable de otus o que sería una analogía más o menos como de la morfoespecie que utilizábamos antiguamente. Y entonces, después la tarea es, si el análisis metagenómico me sacó que tengo 10.000 especies en esa muestra, la tarea es empezar a identificarlas, caracterizarlas y demás. Y eso es todavía un cuello de botella. Bien, nos sirve para ir conociendo diferencias entre ecosistemas, entre sitios, entre muestras y demás. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Voy a platicarles acerca de la diversidad de bacterias y hongos que hemos encontrado en suelos leptosoles de Yucatán. Los leptosoles son los suelos que más abundan en el estado de Yucatán, con un 53-54% de todo el estado. Y estos suelos se caracterizan por ser suelos muy someros, suelos de menos de 30 centímetros. Sin embargo, tienen una alta heterogeneidad. Tenemos leptosoles rojos, tenemos leptosoles cafés, tenemos leptosoles negros. Y todo eso depende de la parte del microrrelieve donde se encuentre. Entonces, en este primer ejercicio que hicimos, nos fuimos a una parcela, así como la que ustedes ven en la fotografía, y ubicamos el suelo negro y el suelo rojo, que como ustedes podrán ver, no están muy distantes uno del otro. Y tomamos unas muestras de suelo rojo y de suelo negro el mismo día, con las mismas condiciones, para conocer cuál era la diversidad de hongos y de bacterias en esos suelos. Bien, aquí está un esquema de muestreo. Simplemente tomamos 5 muestras de leptosol rojo, 5 muestras de leptosol negro. Más o menos estaban a unos 25 metros de distancia un tipo de suelo del otro. Y entonces aquí, bueno, lo que se hizo fue la extracción del ADN con un kit comercial, la piroseqüenciación de la región 16S para las bacterias y la piroseqüenciación de la región ITS para los hongos. Y ya con esto hicimos nuestro análisis de datos e identificación. Bien, aquí están los resultados. Del lado izquierdo, el leptosol negro, del lado derecho, el leptosol rojo. Esto nos muestra la abundancia relativa de bacterias que hay en cada tipo de suelo, con un 3% de disimilaridad. Entonces, aquí tenemos la lista de especies del lado derecho. Aquí tenemos una parte donde dice no hit, que no se encontró que hubiera algún registro de ese segmento de ADN extraído, seguramente hubo muchos, que es como un 3% más o menos. Luego en otros son otras especies que sí se identificaron, pero también son bastantes, representa un 6-7%. Y aquí están las que mejor se pudieron identificar de acuerdo a las bases de datos con las que se cuentan, ¿no? Y bueno, lo que podemos apreciar aquí es que sí hay diferencias entre la diversidad de bacterias que hay en un leptosol negro y un leptosol rojo. En ambos casos dominan las acidobacterias, como ustedes pueden checar, es la parte que está en color rojo. En el suelo leptosol rojo hay muchas más acidobacterias que en el suelo leptosol negro. Entonces, esto es porque o tiene que ver con que los leptosoles rojos son suelos que tienen pHs un poco más hacia la neutralidad, de ligeramente ácidos, mientras que los leptosoles negros son alcalinos. Y después, lo otro que podemos ver a simple vista
es que los leptosoles negros tienen mayor diversidad. Vean, cada una de estas barras corresponde a una especie, mientras que acá tenemos muy pocas barras, dominan las acidobacterias y después hay muy pocas barras, lo que significa pocas especies. Entonces, mayor diversidad de bacterias en leptosoles negros, menor diversidad de bacterias en los leptosoles rojos, y esto va de la mano con una abundancia muy grande de acidobacterias en los suelos rojos y menor abundancia de acidobacterias en los suelos negros. Bien, entonces, el grupo más importante en los dos suelos son las acidobacterias. Estas acidobacterias es el filo más abundante de bacterias en la Tierra y participa en el ciclo de carbono. Entonces, mayor pH, como es el caso de los suelos negros, menor cantidad de acidobacterias. Después, en los suelos negros, el segundo grupo que domina son las gianguelas. Y estas tienen que ver con el crecimiento vegetal y son tolerantes a la salinidad. En los suelos negros hay mayor cantidad de carbonatos y también un poco mayor cantidad de bases intercambiables que los suelos rojos. En el caso de los suelos negros, el tercer grupo principal fue los streptacidífilos, que esos están asociados a la hojarasca y son solubilizadores de fósforo, lo cual es un dato interesante porque precisamente en los suelos negros tenemos un proceso de fijación de fósforo debido al alto contenido de carbonatos de calcio. El ion fosfato suele unirse con el calcio formando fosfato de calcio, el cual no es soluble en agua. Entonces, este grupo de bacterias pudieran estar ayudando un poco a las plantas a solubilizar fósforo. En el caso de los suelos rojos, el segundo grupo de importancia son los streptacidífilos, que son el tercer grupo en los suelos negros, y el tercer grupo son las rubrobacterias. Vamos a tener temperaturas que sobrepasan los 50 grados, sobre todo en la época de secas, por ahí del mes de mayo. Bien, ahora pasamos a los hongos. Observamos como primer detalle que otra vez los suelos negros tienen mayor diversidad de hongos que los suelos rojos. Aquí en los suelos rojos domina la especie Madurella, luego la especie Malassezia, seguido de Fusarium. Y vean, los que están aquí son los no identificados. Así tenemos un porcentaje de no identificados muy alta, que es de 20%, lo cual es ahí una oportunidad para seguir estudiando los hongos en estas condiciones. Y en cuanto al suelo negro, el grupo más importante son las caetomelas, que están aquí hasta abajo, seguido de, parece ser que es Fusarium también, y algunas otras más. Entonces aquí otra vez, diferencias importantes, a pesar de que los suelos están únicamente a 25 metros de distancia, tenemos diferencias importantes en la diversidad, en la composición de especies que llaman mucho nuestra atención, ¿no? Bien, entonces, en los suelos negros tenemos caetomelas, que son patógenos de plantas, y están muy relacionados a los cítricos. En esta zona donde colectamos las muestras, no tenemos cultivos de cítricos, pero en el sur de Yucatán sí tenemos muchos cultivos de cítricos y probablemente sea ahí un factor para el desarrollo de estos cultivos. Después tenemos Fusarium, que todos sabemos es un grupo de patógenos de plantas, se produce en marchitez, pudrición de raíces. Después tenemos el género Humicula, que está asociado a la materia orgánica y se sabe que con él se produce, de hecho, insecticidas orgánicos y afecta a los humanos en cuestiones de alergias. Entonces, tenemos un grupo importante para agricultura que es Fusarium, que está muy presente en los suelos negros. Pero este mismo grupo también está presente en los suelos rojos. Entonces, aquí esto ya nos da luz de que los suelos de leptosoles, pues hay que tener cuidado con este grupo de hongos cuando nos dediquemos a hacer algún tipo de cultivo. En primer lugar, en los suelos rojos estuvo Madurella, que también es un patógeno de plantas y también se conoce como patógeno de,
de humanos que produce la maduromicosis y el grupo de la malassezia, que son patógenos de humanos y animales, que provoca dermatitis y otitis. Esto puede ser relevante para el lugar donde se tomaron las muestras, porque el lugar donde se tomaron las muestras es un terreno de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Y en algún momento, seguramente en esta parte, que ahora es un suelo, un terreno abandonado, seguramente hubo paso de animales que llevaban a pastar ahí. Hay todo tipo de animales en la facultad y probablemente tenga o esté relacionado con este uso del suelo. Bueno, ahora quisiera platicarles, cambiando un poquito el tema, de otro estudio que hicimos acerca de cómo cambia la composición bacteriana en un suelo por contaminación. Y en este caso estamos hablando de contaminación por detergentes. Y les platico rápidamente la problemática. En el estado de Yucatán, en el norte de Yucatán, tenemos un problema muy grande de contaminación por detergentes por la siguiente razón. Aquí tenemos un área de lavado, aquí hay una batea, que es donde lava la gente. Esta batea está en el patio de las casas. Ellos lavan ahí su ropa y las aguas de desecho, las aguas grises con detergentes y muchas cosas más, se vierten directamente en el suelo. De tal manera que contaminan el suelo y no sabemos si esa agua también llegaría o llegará al acuífero, porque el acuífero en esa zona donde hicimos el estudio, que es el municipio de Curumá, Yucatán, el agua está a menos de 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, ese es un problema grande. No hay sistemas de drenaje que colecten las aguas grises que salen de los hogares, entonces todo se va al suelo y contamina el suelo. Entonces, nosotros hicimos primero que nada un estudio para ver cuáles eran los efectos que tenía la adición de agua con detergentes sobre las propiedades del suelo. Y para ello, un chico que hizo su tesis conmigo fue y tomó muestras de 100 casas escogidas al azar dentro del municipio, que es este que está aquí al lado izquierdo. Estamos hablando del norte de Yucatán, cerca, muy cerca de la costa, cerca de Celestún, que es muy conocido por los flamingos rosados. Bueno, entonces, este chico tomó muestras en 100 solares. Realmente tomó 200 muestras. Tomó 100 muestras de suelo aquí, cerquita de la batea, donde estábamos seguros que había contaminación por detergentes, y luego 100 muestras en el mismo solar, pero en una parte alejada, donde a decir de los dueños del solar, ahí nunca había habido una batea o nunca había llegado ahí el agua con detergentes. De tal manera que con esas 200 muestras comparamos el efecto de la contaminación con detergentes en el suelo. Esto es lo que encontramos. Estas son propiedades del suelo, de izquierda a derecha, capacidad de campo, pH, conductividad eléctrica, potencial redox, fósforo, sodio y contenido de arcillas, limos y arenas. ¿Okay? SD son las muestras sin detergentes, CD son las muestras con detergentes, aquí están los promedios y las desviaciones estándar. ¿Qué fue lo que encontramos en esta tesis? Bueno, encontramos que la capacidad de campo aumenta en los suelos con detergentes. Todos los suelos siguen siendo leptosoles, los mismos suelos que de los que habíamos estado hablando. El pH aumenta cuando le agregamos agua con detergentes. La conductividad eléctrica aumenta. El potencial redox disminuye, pero realmente muy poco. El fósforo aumenta. El sodio aumenta. Y el contenido de arcillas aumenta. ¿Okay? En el caso del contenido de arcillas, no es que literalmente aumente. Lo que pasa es que los detergentes pues lavan las partículas más finas y se las llevan hacia otra parte, dejando las arenas detrás. Entonces, esto es un efecto que sucede porque se quedan las arenas y se lavan las arcillas y los limos, no tanto porque se generaron arenas durante el proceso. En cuanto a todas las demás variables, vean, casi todas aumentan. Tienen que ver mucho con lo que estamos añadiendo con el detergente. El detergente tiene, entre otras cosas, tripolifosfato de sodio,
Y el tripolifosfato de sodio, pues tiene fósforo y tiene sodio, por lo cual explicamos estos dos aumentos en el contenido de fósforo y de sodio. Y va de la mano el aumento de sodio con el aumento de pH, con el aumento de conductividad eléctrica. Y el aumento de la capacidad de campo, pues presumiblemente es porque estamos teniendo pues anegamientos ahí y el agua se está concentrando más en el lugar. No es tanto que estén reteniendo más agua. La diferencia no es mucha, pero sí fue significativa. Bien, entonces con esto como base, hicimos también unos cálculos de cuánto es la contaminación por fósforo y sodio, que era lo más relevante que está determinando el resto de los cambios en el suelo. ¿Cuál era los contenidos o las cantidades, perdón, de fósforo y sodio que se estaban agregando en un solar? Y sacamos estos valores con encuestas que fue a hacer el estudiante, el tesista. Sacamos estos valores que para la ropa que se lava en la batea, que es este instrumento que se ve aquí, por municipio y por mes, se están arrojando al suelo 0.15 toneladas de fósforo y 0.19 toneladas de sodio. Al año eso representa 1.84 toneladas de fósforo en todo el municipio y 2.27 toneladas de sodio. Ahora hay gente que ya no tiene batea, ya se modernizó y ahora tiene lavadora. Para el caso de la lavadora encontramos que las adiciones de fósforo y sodio se reducen en el caso del fósforo a 0.87 y en el caso del sodio aumentan a 1.07. Y a nivel municipal tenemos, por año, perdón, tenemos 10.38 toneladas de fósforo que se vierten al acuífero. Y en el caso del sodio tenemos 12.85 toneladas que se vierten al suelo. Totales. Por municipio, esto nos da, cuando hacemos la suma, 1.03 toneladas por municipio al mes de fósforo y 1.28 toneladas por municipio al mes de sodio. Y para el caso de anual, nos da 12.22 toneladas de fósforo al año en el municipio y 15.12 toneladas de sodio al año en todo el municipio. Esto es extrapolando al número de casas que realmente hay. Nosotros muestreamos 100, pero son más de 2,000 casas que existen en el municipio. Entonces, estos valores son extrapolando a ese número de viviendas. Entonces, lo que notamos es que es una cantidad realmente grande, grande de fósforo y sodio que se está añadiendo al suelo cada año, cada año, cada año. Bien, entonces les ya voy a pasar a la parte del estudio de las bacterias. Entonces aquí está un área de lavado típica. Este es el patio de una casa. Normalmente esto está atrás de la casa. Aquí está la batea. Adentro pueden tener la lavadora. Y aquí, pues, como ven, el agua simplemente se deja correr hacia donde quiera irse el agua, ¿no? Poco a poco se va filtrando, se va yendo hacia otras partes. Y bueno, esto es prácticamente de todos los días, porque aquí se lava tanto ropa como trastes. Entonces, pues esta es la problemática. Tenemos un sitio donde se tira el agua con detergentes al suelo porque no tienen sistemas de drenaje. Y nuestra pregunta de investigación fue entonces, ¿cuál es el efecto que esto ocasiona sobre las comunidades de hongos y bacterias? Les voy a presentar ahora lo de las bacterias nada más. ¿Sí? Entonces, para esto nos fuimos escogimos tres solares de los 100 que fuimos a entrevistar y que tomamos muestras de suelo para ver los efectos de los detergentes sobre las propiedades del suelo. Escogimos tres de esos solares y fuimos a tomar muestras, tres en el área de lavado y tres lejos del área de lavado. E hicimos lo mismo que la vez pasada en el estudio que les presenté anteriormente, la extracción del ADN, la secuenciación y todo lo demás, ¿no? Bien, entonces, estas son las propiedades de los suelos en esos tres solares. Aquí están.
con sus promedios, ¿ok? Entonces, para no hacer este cuento muy largo, las propiedades son las que encontramos en, como promedios en los leptosoles que estudiamos anteriormente. Entonces, aquí está que algunas diferencias, pero más o menos son del mismo tipo. Bien, esto es lo realmente importante. ¿Qué es lo que encontramos? Estas son las curvas que nos dan el número de OTUS. Y estas OTUS, que hace rato les decía que eran como una especie, como un tipo morfoespecies que antes se usaba mucho cuando uno no podía identificar plenamente una especie, pero sabía que era algo diferente, ¿no? Decía, ah, tengo una morfoespecie, y ya después se hacía el trabajo de identificación y caracterización. Pues algo así similar es este término de OTUS, que es en inglés el Operational Taxonomic Unit, la unidad taxonómica operacional, y que nos dice que cada una OTUS vendría siendo una especie, ¿no? Identificada o no, pero una especie. De tal manera que lo primero que observamos aquí, las S1, S2 y S3 son las muestras sin detergentes. Y SDET1, SDET2 y SDET3 son las muestras de suelo con detergentes. Entonces, lo primero que observamos aquí es que estas curvas son más altas. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor número de OTUS. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay mayor diversidad de especies en el suelo sin detergentes que en los suelos con detergentes. ¿Ok? Entonces, lo primero que a lo que llegamos con este estudio es que sí hay un efecto de los detergentes sobre la diversidad de bacterias en el suelo. Bueno, y vean, aquí están la abundancia de las bacterias. Esta gráfica nos muestra la abundancia relativa. Aquí están debajo otra vez las muestras sin detergentes y a la derecha las muestras con detergentes. Y veamos los tres grupos principales. Tenemos el grupo de las probacterias que domina en todas las muestras. Sin embargo, si ustedes le dan cuenta, aumenta. En la S1 sin detergente, S1 con detergente aumentó. En la S2 también y en la S3 aumentó. Entonces aumentan las proteobacterias cuando tenemos contaminación por detergentes. El siguiente grupo importante son las actinobacterias. Tenemos bien representadas en las muestras sin detergentes, pero prácticamente desaparecen en las muestras con detergentes. Y finalmente las acidobacterias, que se acuerdan que habíamos platicado ya que dominaban. Bueno, pues resulta que aquí siguen dominando, pero en las muestras con detergentes ya no dominan tanto. ¿Okay? Entonces, esto, bueno, hay más grupos aquí, hay más que podemos analizar, pero básicamente estos tres grupos definen, ¿no?, en mayor medida la composición, la abundancia de bacterias en los suelos. Y sí hay diferencias entre los suelos sin contaminación por detergente y los suelos con contaminación por detergente. Bueno, estos tres grupos son importantes porque en el caso de las proteobacterias, estas suelen ser patógenas, entonces sí llama la atención que estén presentes en todas las muestras. En el caso de las actinobacterias, pues son del grupo de los descomponedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros agregamos agua con detergente al suelo? Estamos propiciando un ambiente anaeróbico. Entonces, estas actinobacterias son descomponedores, se manejan bien en suelos aireados, pero ya no tanto en suelos que no están tan aireados. Y finalmente las acidobacterias, que ya habíamos visto que dominaban anteriormente, dominan siempre y cuando el ambiente sea ácido. Dominaban en los suelos rojos, ¿se recuerdan? Entonces, en este caso, lo que nos indica aquí es que estos suelos no son tan ácidos. Ya podríamos regresar a la tabla y ver que efectivamente los pHs son más alcalinos que al menos los suelos rojos que anteriormente habíamos visto. Bueno, en cuanto a especies, cuando ya nos vamos al asunto de las especies, pues ya vemos aquí que tenemos acidobacteria, por supuesto, que ya habíamos visto anteriormente que dominan aquí en los suelos sin detergentes, pero prácticamente, por ejemplo, aquí casi se pierden, pero disminuyen bastante en los suelos con detergentes. O
Otro grupo importante, bueno, otra especie, es Rhodomicrobium sp, que aquí lo tenemos presente y acá lo tenemos en menor medida. Estos aumentan. Las acidobacterias disminuyen, pero el Rhodomicrobium aumenta. ¿Okay? Y otra vez tenemos más especies aquí en los suelos sin contaminación por detergente que del lado derecho. Aunque aquí no es tan evidente. Esta muestra de aquí, por ejemplo, tenemos muy poquitas otus que no fueron identificadas, mientras que en los siguientes tenemos arriba del 25 hasta el 40 y tantos por ciento de especies que no son, que no pueden ser clasificadas, ¿no? Entonces, diferencias hay, principalmente las acidobacterias y los rhodomicrobium. Bien, hicimos este análisis de correspondencia canónica en donde tratamos de relacionar pues las propiedades del suelo que medimos con las muestras, los resultados de las muestras que obtuvimos. Y entonces este análisis de correspondencia canónica pues nos separó de una manera bastante clara los dos grupos, los suelos S1, S2 y S3, que son los suelos sin detergentes, y los suelos SDET1, SDET2 y SDET3, que son los suelos contaminados con detergentes. Lo que observamos aquí es que hay menor variabilidad entre estas muestras con respecto a las que están contaminadas por detergentes. Y que estas muestras sin detergentes están más asociadas al contenido de arcillas y de carbono orgánico, mientras que las que están contaminadas con detergentes es un poco más heterogéneo. Por ejemplo, la muestra SD2 está más relacionada con el contenido de agua, la conductividad. La muestra SD3 parece estar un poco más relacionada con el contenido de arenas, y la S1 está un poco más alejada, podría ser el pH y la arena un poco. Entonces, sí hay diferencias entre grupos, eso es importante, pero también nos habla acerca de qué tan heterogéneo es. En el futuro, a nosotros nos publicaron este artículo con únicamente 3 muestras, pero en el futuro, como los análisis metagenómicos se han ido abaratando, es muy probable que veamos artículos en donde no nada más sean 3 muestras, sino 10, 20, 30, 40 muestras, réplicas y demás, como un experimento agronómico. Pero bueno, esto conforme se vaya haciendo más barato los análisis. Bien, ¿qué aprendimos de estos estudios y hacia dónde vamos? Pues primero aprendimos que las comunidades de bacterias y hongos son muy diversas, aún en ambientes cercanos entre sí. ¿Se recuerdan? El leptosol negro y el leptosol rojo estaban muy cerca, a 25 metros uno de otro. Y sin embargo, las diferencias en cuanto a la diversidad de bacterias y hongos fueron bastante claras. También aprendimos que los leptosoles negros tienen una mayor diversidad de hongos y bacterias que los leptosoles rojos. Entonces, eso también es importante. Ahora nos falta por ahí analizar los suelos cafés. La hipótesis dice que los suelos cafés es un suelo intermedio entre rojo y negro. ¿Será que tenga una composición de hongos y bacterias intermedia también? Lo tenemos que analizar. Los leptosoles rojos y negros solo tienen en común al grupo de las acidobacterias, en el caso de bacterias. Y en el caso de los hongos, solamente tienen en común al grupo de fusario. Entonces, esto ya nos habla de que quizás sí hay un origen común en las comunidades de hongos y bacterias en los suelos. Pero después, por cuestiones de microambiente, por cuestiones quizás de génesis del suelo, pues se vayan diversificando o haciendo diferentes, ¿no? Bien, también aprendimos que las aguas de lavado con detergentes causan una disminución en la diversidad y abundancia de las bacterias del suelo. Nosotros analizamos únicamente la contaminación por detergentes. Ahora imagínense, en el futuro nos gustaría analizar contaminación por metales pesados, contaminación
por pesticidas y agroquímicos. Entonces, esperamos, ahí hay un mundo de oportunidades para explorar y empezar a entender cuál es la dinámica, ¿no? No solamente queremos entender cómo está la diversidad, sino cuál es la dinámica de esas poblaciones microbianas. Bien, y también aprendimos que los leptosoles rojos están relacionados con el contenido de arcilla y el contenido de carbono orgánico. Es decir, la diversidad de bacterias parece que está relacionado con esas dos propiedades del suelo. Sin embargo, en los leptosoles negros hay mucha más diversidad. No está tan claro con qué propiedades están más relacionadas esas diversidades de bacterias. Sin embargo, pues al parecer hay que aumentar el número de muestras para determinarlo mejor. Lo que sí podemos decir es que el nitrógeno y el contenido de limos al parecer no explican a ninguno de los dos grupos. Entonces, al parecer son variables que no son importantes para determinar la composición de bacterias en estos suelos leptosoles. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, queremos, como les decía mi colega del CICI, no solamente está interesada en conocer la diversidad, la composición de microorganismos del suelo, sino de otros ambientes, sobre todo ambientes extremos, ¿no? ¿Cómo está la comunidad de bacterias en una gruta, en una estalactita, en el suelo que está en una cueva, en el fondo marino, en el sedimento, en los suelos inundables, etcétera? Tantos ambientes que se pueden investigar para ir entendiendo mejor cómo la diversidad microbiana determina otros factores en los diferentes ecosistemas. Y la otra parte importante es que también queremos ver si podemos llegar al punto de que estos hallazgos que vayamos teniendo nos lleven a una parte más aplicativa, que podamos de empezar a trabajar con grupos de microorganismos que nos ayuden a resolver algún problema específico en cuanto a la agricultura o algún otro tipo de problema que tengamos la humanidad. Por ejemplo, algo rápido que se me viene a la mente es que estas bacterias que estamos aislando aquí, bacterias y hongos que estamos aislando para en los suelos contaminados con detergentes, una de las ideas que tiene mi colega es que eso nos podría servir en el futuro para tener una aplicación de bacterias u hongos que limpien, es decir, una especie de detergente biológico, realmente biológico, ¿no? Que pudiera ocuparse en lugar de detergentes químicos que como ya vimos, contaminan el suelo y probablemente hasta el acuífero. Bueno, yo lo dejé. Les agradezco mucho su atención y bueno, aquí están nuestros correos de contacto por si quisieran ahondar un poco más en la información sobre la parte metagenómica. La experta es la doctora Elina Condor Sánchez. Yo estoy más hacia la parte de la edafología. Con gusto responderé las preguntas que pudieran tener en este momento y si alguna no la puedo contestar, sea muy específica de metagenómica, pues aquí está el contacto de mi colega, la doctora Elina Condor. Muchas gracias. Doctor Héctor, le agradecemos enormemente su ponencia. Vamos a tomar los comentarios y preguntas de la audiencia. Tenemos dos comentarios, uno de Norma Navarrete, que nos dice que su presentación fue de gran utilidad para sus clases de ecología. Tenemos otro comentario de Antonio Pacheco, dice que su presentación fue muy interesante. Y ahora vamos a las preguntas. Angie Sánchez le pregunta que si algún micronutriente es perjudicial para la diversidad de bacterias cuando este es introducido mediante abonos. Bueno, como ya sabemos, todo en exceso pues es perjudicial, ¿no? Nosotros analizamos el caso de los detergentes y hemos encontrado muchos estudios en los que las dosis bajas de detergentes no producen ningún efecto negativo en los cultivos, lo que nos hace pensar que tampoco lo producen en las comunidades de hongos y bacterias. Pero hay un límite que si lo sobrepasamos, entonces empezamos a tener
problemas. Entonces, yo no diría que es algún elemento, obviamente, si tenemos algún elemento que sabemos que es tóxico, pues por supuesto que va a perjudicar. Pero si hablamos de nutrientes, de los nutrientes esenciales para las plantas, es posible que ninguno sea de manera directa perjudicial, siempre y cuando no se sobrepasen ciertos límites, ¿no? Entonces, si yo, mi premisa es que si no afecta a las plantas, difícilmente tendría que afectar a las poblaciones microbianas, ¿no? Ok. La siguiente pregunta es de parte de Anaí Aguilera y cuestiona qué implicaciones pueden llegar a tener la pérdida de diversidad de bacterias por el uso de detergentes. Fíjate que esa es una pregunta interesante. Ya observamos que hay diferencias en la composición de las bacterias y probablemente también las haya en los hongos. Pero, bueno, hace un rato yo le comentaba a una de las ponentes, le preguntaba que qué sabían ellos acerca de la resiliencia, ¿no? ¿Cuánto tarda una comunidad de microbiana en recuperarse de algún cambio? En ese caso le preguntábamos de los incendios. Pues aplica la misma pregunta para este y otros estudios de microbiología. Estamos documentando en este punto de la historia todos los efectos, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esto, aplicamos esto, cambiamos esto? ¿Qué está pasando con las comunidades bacterianas? Lo que todavía nos falta es saber, bueno, ¿qué pasa después? Ya documentamos un cambio, un efecto, pero ¿qué pasa después en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿Las poblaciones llegan a ser las mismas, se quedan en otro nivel, ¿no? Cambian completamente y nunca regresan a ser lo que eran. Nos faltan muchas cosas por entender. Y yo creo que en el futuro vamos a darle respuesta a muchas de estas preguntas, porque como comentaba en mi presentación, cada día se abaratan más los costos de este tipo de análisis. Comenzaron siendo cosas muy caras, inalcanzables, que muy pocos podían pagar, y hoy por hoy se han reducido los costos que dentro de algunos años van a ser análisis de rutina muy baratos y que nos van a permitir hacer diseños experimentales mucho más complejos y responder preguntas mucho más complejas como estas. Tenemos una pregunta más de parte de, discúlpame si no pronuncio bien tu nombre, es de Cualcinciguatl. Nos pregunta, en el caso de los microorganismos en suelo con detergente, ¿están colaborando para degradarlos? Bueno, a ciencia cierta no lo sabemos, pero tenemos la hipótesis de que algunos de ellos sí pueden estar ocupando a los detergentes como sustrato. Es decir, pueden utilizar al detergente o alguno de sus elementos como parte, digamos, de su alimento para poder seguir funcionando. Entonces, lo primero que estamos haciendo con nuestra colega es identificar cuáles son esas bacterias y hongos que pueden sobrevivir en estas condiciones de contaminación por detergentes. Porque si pueden sobrevivir ahí, pues pueden ser dos, que lo toleran, ¿no? Aunque no lo ocupen como sustrato, o que lo estén ocupando como sustrato. Y si lo ocupan como sustrato, pues están participando en la degradación de ese sustrato. Y entonces ahí es donde queremos empezar a trabajar para ver cuáles de esos microorganismos son los que realmente están degradando ese sustrato y después ir seleccionando y ver si nos pudieran ayudar a ser parte de un detergente biológico, ¿no? Detergente de bacterias o de hongos o de una mezcla, ¿no? Ok. Tenemos otra pregunta más de parte de la doctora Mayra Gavito. Y cuestiona, ¿han estudiado qué tanto bajan los detergentes en profundidad del suelo? Seguro hay muchos en la superficie, pero ¿qué tanto llegan a filtrarse al agua subterránea? Ok, no hemos hecho el estudio, pero aquí donde trabajamos, que es el municipio de Jurumay, que les decía que el acuífero está como a 4 o 5 metros y los suelos solamente tienen como unos 30 centímetros de profundidad, nosotros muestreamos los 30 centímetros de profundidad del suelo y encontramos que sí hay detergentes. Por la porosidad de la roca que conocemos que en este ambiente kárstico es alta después de pasar la primera capa, que es roca dura, nosotros creemos, hipotetizamos que sí hay un acceso prácticamente directo del agua de lavado hacia el acuífero.
porque el potencial de los leptosols, como son muy someros, de retener toda el agua es prácticamente imposible, ¿no? Es tampoco el espesor que no retiene toda el agua. Y el agua se filtra a fin de cuentas, y entonces estamos seguros de que está llegando al acuífero. Ahora hay que demostrarlo y hay que ver cuál es la tasa de infiltración, así como determinamos cuál es la cantidad de detergentes y de fósforo y de sodio que se están agregando, determinar cuánto es la cantidad de esos elementos que realmente está llegando hasta el acuífero. Doctor, por último, yo quería hacerle una pregunta. ¿Esta diferenciación que hace entre los leptosols por su color tiene que ver con algún tipo de clasificación local, o están también relacionando esta propiedad del suelo con la variabilidad de microorganismos que tiene? Ya, bueno, tiene que ver con la nomenclatura maya. Los mayas identifican bien los suelos por su color, pero también tiene que ver con la clasificación anterior de la WRB, que es la de la FAO, que denominaba rencinas a los leptosols, les llamaba rencinas rojas, rencinas negras. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? A nosotros nos resulta de particular importancia e interés desasociarlos por color, porque como están tan cerca unos de otros, la heterogeneidad es tan alta y están tan cerca, pues sabemos que son diferentes y que tienen propiedades diferentes. Por lo tanto, en vez de decir solo leptosols, los separamos por color para que la audiencia sepa que estamos hablando de suelos del mismo grupo, pero con propiedades diferentes, ¿no? Entonces, sí, nos ayuda a esta parte. Y por otro lado, en estas 100 muestras que tomaron de suelos que tienen adición de detergentes, ¿también pudieron captar una gran variación edáfica de estos leptosols o no lo identificaron? ¿Sí, también? Sí, eso se puede ver en nuestros valores de desviación estándar que tenemos en la primera tabla que presenté. Todavía se alcanza a ver una alta heterogeneidad, a pesar de que pues el municipio es pequeño, los hogares estaban relativamente cerca unos de otros. Sí hay una alta variabilidad, incluso entre los leptosoles que son del mismo color, ¿no? Entonces, sí se separan, sí puede uno decir claramente cuál es rojo y cuál es negro, pero luego vienen ahí los intermedios, ¿no? El que es café, el que es rojizo café, el que es un poquito café más oscuro. Entonces, nos separamos en café, rojo y negro, pero realmente es un continuo de colores que aparecen en el paisaje, ¿no? Llegó otra pregunta más de parte de Pablolo Sapiens y cuestiona: ¿hay diferencias en nutrientes esenciales entre los colores de los suelos leptosol rojo y negro? Es correcto. Como mencionaba hace rato, separarlos por color nos ayuda a distinguirlos bien y conocemos cuáles son las propiedades de estos leptosols por color. Les puedo decir que la fertilidad química de los leptosols negros es más alta que la de los leptosols rojos. Eso ya está más que probado. Cientos y miles de análisis que hemos hecho en el laboratorio siempre nos muestran lo mismo, que la fertilidad química es mayor en los suelos negros y menor en los suelos rojos, y las propiedades físicas tienen mejor calidad en los suelos rojos que en los suelos negros, ¿no? Ok, no tenemos más preguntas, entonces le damos las gracias nuevamente y cerramos esta sesión. A la audiencia los invitamos a que nos sigan en la siguiente ponencia. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.